Hola amigos del Límite, nos encontramos esta noche aquí en Red and Jerry's con Oro Sólido. Hasta las 15 de la mañana, hasta las 15 de la mañana, gozando en vivo. Muchísimas gracias a la gente de Denver por invitarnos de nuevo aquí. Ahora, a ti, amor. Una pregunta. Oye, una pregunta. ¿En qué se inspiran ustedes para salir con letras tan profundas como Ponte en Cuatro, Chupa tu Paleta? María se fue. María se fue, la de la tanguita roja. Bueno, todas esas canciones románticas nosotros las hicimos porque a la gente le gusta las canciones románticas, le gusta la fiesta, le gusta el can, y nosotros nos gusta brindarle a la gente alegría. La gente sabe que cuando quiere amargarse, cortarse la vena, escucha bachata o escucha a Sergio o a Fernando o al Mayimbe. Cuando quiere gozadera, pues escucha Oro Sólido. ¿Y por qué la tanguita es roja y no blanca o negra o azul? Porque el día de la inspiración la que vi fue roja, pero ya la canción ha cambiado mucho, ya ha sido blanca, transparente, brown. Nosotros estamos un poquito lejos de Nueva York, de la República Dominicana. Un chin. Entonces, pero que ustedes van a venir con más material, ¿qué podemos esperar de Oro Sólido, de Solid Gold? Bueno, nosotros estamos promoviendo el último álbum que se llama Fantasía Urbana y tenemos una canción que se llama bien romántica también, Mami Tú Estás Bien. Y Mueve la Booty, esas dos canciones vamos a estar promoviendo muy pronto. Ah, bueno, pues entonces chicos, sigan aquí al Límite y yo me quedo con Oro Sólido. Tempranito, como el Viper, como el Viper. Oye, te pasaste, Shaira, corazón, en serio, pero buena nota. Queremos recordarles, amigos, que si tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, algún problema físico, no se olvide visitar la Clínica Latina de Denver, donde lo estarán atendiendo los mejores doctores en español, en nuestro idioma, y muy interesados en su bienestar. Ahora, queremos recordarles que dentro de poco viene el concierto del grupo Guayacán. No quieren perdérselo, así es que, para más información, por favor, conéctense a www.alimite.tv. Ahora vamos a otra nota, a un segmento que es muy conocido también aquí en Alimite y que ya está siendo muy querido por muchas personas que ven este programa, Saboreando la Noticia. Vayamos a ver qué hay de nuevo en este segmento. Hace unos cuantos días, un par de astronautas caminaron en el espacio para reparar una antena y apretar unos tornillitos en la parte externa de la Estación Espacial Internacional. En Marte, a miles de millas de distancia de la Tierra, hay dos vehículos controlados desde aquí, recogiendo piedritas y tomando fotos del planeta rojo. A ver, dos preguntas. ¿Cuánto costará mantener en órbita la Estación Espacial? ¿Y cuántos auténticos cerebritos estarán trabajando día y noche para que el Spirit y el Opportunity sigan recorriendo Marte en busca de, ¿qué será? ¿Marcianos? Las respuestas son simples. Millones y millones de dólares y miles de genios que por años se quemaron las pestañas estudiando el Sol y las estrellas y la tecnología que quizá algún día les permita vivir en la Luna. ¿A dónde voy con todo esto? Al hecho de que llevamos más de un mes sin poder detener el derrame de petróleo en el Golfo de México. Y es que digo, es increíble que sepamos cómo mandar astronautas al espacio y robots a otro planeta y no ser capaces de tapar un pozo por más profundo que esté. Mire, tenemos la tecnología para lanzar naves espaciales y tener a seres humanos flotando en el espacio. Pero carecemos de aquella que pare una fuga o minimice el impacto ambiental de ocurrir un accidente como el del pasado 20 de abril en la plataforma petrolera Deepwater Horizon. Mire, no sé si sea porque no comparto la fascinación que tienen muchos por los satélites y las estrellas, pero para mí, ese afán de conquistar el espacio y saber qué hay más allá ha desviado recursos tanto económicos como humanos. ¿No cree usted que las grandes mentes que trabajan en la NASA podrían, si se les pidiera, llegar a saber la hora y el lugar exacto en el que habrá un terremoto? ¿O se imagina si estos grandes científicos se hubieran puesto a trabajar en un robot que pudiera verter cemento en el fondo del mar? Por lo menos no habría tantos pelícanos en Luisiana bañados en chapopote.
Por otro lado, el gobierno debería destinar miles de millones de dólares que gasta en la exploración espacial en tecnología que nos ayude a salvar nuestro planeta o de plano en mejores salarios para nuestros reguladores y supervisores en el Servicio de Administración de Minerales, por ejemplo. A lo mejor, así, estos dejarían de venderse a las grandes compañías petroleras por un par de boletos a un concierto de rock o una cenita en el Olive Garden, o como mínimo, ganarían lo suficiente para comprarse su propia laptop o iPad y no tener que usar las computadoras de su chamba para ver páginas de internet pornográficas. Roberto, muchas gracias por esas buenas noticias que siempre nos traes tú en este segmento Saboreando la Noticia. Ahora quiero mostrarles un poco de lo que sucedió aquí en este fin de semana en Colorado Springs en Pikes Peak International Raceway. ¡Que lo disfruten! La MRA, Motorcycle Road Racing Association, es uno de los deportes más emocionantes tanto para los participantes como para los espectadores, con supermotos de peso medio compitiendo en circuito cerrado y con los mejores corredores en este género enfocados en un solo objetivo: llegar a la meta en primer lugar. El equipo de Límite estuvo presente en este evento que atrae a todo tipo de espectadores. Y entre sol, adrenalina pura, velocidad y las mejores motos, les traemos de primera mano las imágenes de lo que sucedió en estas carreras profesionales. How many races do you have today, Rick? I had one this morning and one more this afternoon. What was your position or your lap time in the first one? I finished second in the first one, and I'm not sure the lap times, but I got second place. All right, and what are you expecting for the second race? Are you going to do better? I'm hoping to do at least that or better. How many championships do you have so far? I have 6 championships in our club here, the Motorcycle Road Racing Association. I hear you have raced at Daytona, right, over there in Florida? Yeah, we've been racing at Daytona since the early 80s, and every year Daytona 200 happens with Bike Week in March, and being addicted, you know, that's the place the season starts. It's kind of like the Super Bowl of motorcycle racing, although it's the beginning of the season. En este tipo de deporte, aunque divertido, lamentablemente no todos son buenas noticias y de vez en cuando la desgracia se hace presente y sucede lo inesperado. Tal es el caso de Shane Turpin, el actual campeón en la MRA, quien hace algunos meses sufrió un accidente en moto fracturándose así sus dos pies. Afortunadamente no los perdió por completo, y aquí nos cuenta acerca de lo que podemos esperar de él en las competencias siguientes. Tell us a little bit about how you feel being the champion for the past year. Oh, it's awesome, you know, and this is such a great club. The MRA's been so awesome, and it's a tight-knit family. Everyone here helps everybody out, and it's a wonderful sport to be in, and you'd never have any problems. Someone would always jump in and help you out if you ever had any problems here. It's a great sport, I love it. En un evento de esta categoría, aunque dominado mayormente por los hombres, las mujeres también hicieron presencia y demostraron que ellas también tienen la capacidad de competir profesionalmente. How long have you been racing professionally? This is my first year as an expert. I started last year as a novice racer with the MRA and raced all season. It was a great season. How do you feel about being a woman in this type of business? Because it's mainly guys, right? How do you feel about being a girl in this? I think it's great. The guys are great to all the women racers. They treat us well, they're very helpful, and they treat me just like another racer when we're going head to head. Como pueden ver, amigos, nos lo estamos pasando súper bien en este fin de semana aquí en Colorado Springs. Pero no se vayan, vamos a unos comerciales y regresamos en un instante aquí en su programa Al Límite. Clínica Médica Latina de Denver brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando.